Hablemos el mismo lenguaje. Hemos invitado a Félix Pineda Balaguer. Félix es una persona que ha sentido siempre una gran inclinación porque los jóvenes se superen. Y por ello han sido muchas las instituciones educativas y universidades a donde he hecho presencia, precisamente llevando un mensaje a los jóvenes. Hoy quiero que conversemos con él sobre el proyecto de vida de nuestros jóvenes. Félix Pineda, buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, Loli. A ver, ese es un tema que realmente me apasiona, porque considero que en esa etapa de la vida es cuando el ser humano comienza a configurarse en el ser futuro, en el hombre del mañana, en el padre de familia, en el ciudadano, en el hombre responsable en la sociedad. Entonces, ese tema como me inquieta desde hace mucho tiempo, pues me he venido preparando, preparándome en ese campo, repito, porque creo que podemos dar un granito de arena para que los jóvenes traten de interpretar de qué manera podrían ser útiles a la sociedad, porque lo que se pretende siempre es que ser útiles a la sociedad. Pero para lograr eso tenemos que prepararnos académicamente, laboralmente desde el punto de vista de artes y oficios, y ese es un propósito que lo vengo haciendo y que me llena mucho de emoción. Bueno, lo que sí está claro es que nuestros muchachos, por ejemplo, terminan el bachillerato y como que no tienen claro qué es lo que voy a estudiar. Claro. Y se dedican más realmente a las redes sociales. Incluso el contacto entre ellos mismos se ha perdido. Como amigos, que en la época nuestra salíamos un viernes, no, y ahora sí salen, es con los teléfonos a la mano. Sí. Hablemos un poquito sobre eso. Sí. A ver, eso es una herramienta tecnológica, no podemos ir en contra de la vanguardia. Sí. La tecnología definitivamente va progresando día a día y la misma tecnología sirve para que el hombre disfrute, goce de beneficios, eso es indudable. Pero esa tecnología yo pienso que debería ser aplicada y utilizada por los jóvenes para fines más llenos de sentido. Por ejemplo, las redes sociales se podrían aplicar para que los jóvenes adquirieran conocimientos, adquirieran más y más conocimientos de tipo técnico, de tipo humanístico, de tal manera que incrementen su capacidad de respuesta ante los retos de la sociedad, ante los retos laborales, ante el deseo de surgir, porque definitivamente en la medida en que tengamos más conocimientos, en la medida en que acumulemos más conocimientos, pero conocimientos útiles, de esa misma manera podemos nosotros emprender un esfuerzo para que seamos productivos, Y la filosofía antropocéntrica gira alrededor de que el hombre es el centro, pero no en el centro egoísta e individualista, sino en el centro altruista, en el cual con sus conocimientos, con su capacidad, siempre increciendo, contribuye a los fines de la sociedad. Bueno, pero ¿qué pasa con los muchachos que no están centrados? ¿En qué hemos fallado? ¿Han sido los padres, han sido los docentes, el mismo sistema? ¿Dónde la falla, Félix Pineda? Es una conjunción. Se generan distintos factores que ubican al joven como lo que tú dices, no está centrado. ¿Por qué? Porque de pronto los padres de familia no entendieron cuál era su papel en la formación de ese joven. De pronto el maestro no entendió que este joven tenía unas capacidades, no tenía de pronto unas habilidades y el maestro no las descubrió y no las incentivó. De pronto sus amigos no entendieron que este joven era brillante en unos temas, en unos campos y no le acompañaron eso. Es decir, es una conjunción, digo yo, de muchas instituciones, estamentos, el familiar, el educativo, el ambiente institucional, el gobierno, todo eso confluye para que este joven no desarrolle su potencial. Yo estoy visitando instituciones educativas a lo largo del departamento de Magdalena y encuentro jóvenes con unas capacidades impresionantes,
una capacidad de reflexión, pero ocurre, como yo le digo a los jóvenes, para que tus reflexiones sean válidas, es necesario que leas, es necesario que te documentes, es necesario que te instruyas para que ese acervo que tú acumulas te sirve a ti para avanzar, para decir un momento alto a la droga, alto a enrolarte a las bandas criminales, alto al alcoholismo, porque tienes un proyecto de vida formado con el conocimiento. Volvemos a lo mismo, el mismo sistema, la misma clase de educación, Félix Pineda, ¿ha fallado en esa orientación a nuestros jóvenes? A ver, hay una frase que he escuchado siempre, y de seguro tú la habrás escuchado y los oyentes la habrán escuchado, que el bachillerato es un océano extenso, con un milímetro, yo diría que menos un milímetro de conocimiento real de las cosas. Entonces, ese bachillerato, esa suma de conocimientos, ¿hasta qué punto permiten al joven aprender, o sea, aprender a contextualizar, aprender a entender un texto, aprender a conocer, por ejemplo, una realidad que ocurre en el país? Por ejemplo, el proceso de paz, ¿cómo lo visualiza un joven si no tiene unos mínimos conocimientos de lo que está ocurriendo en el país, de la historia del país, de lo que se está sucediendo en el mundo? Entonces, es necesario que el joven, los docentes, los padres de familia, enseñan a los jóvenes a contextualizar para que entiendan el mundo que les rodea, para que entiendan el país que les rodea, para que entiendan a su ciudad, a su barrio, a su comunidad. Bueno, es que definitivamente nuestros jóvenes no leen. No tienen idea de nada. No, yo creo que ni siquiera han leído las obras de García Márquez, que es colombiano. Hablando de los jóvenes colombianos, de verdad. Les da pereza leer. Pero es que el joven de ahora es audiovisual. Ahora el concepto es audiovisual, ya no es tanto de lectura de lectura en un texto, no, sino de pronto el deber de pronto una película, el deber un video, el de escuchar una canción, y esa es una manera también de instruirse, porque es que en el cine tú aprendes muchas cosas. Pero es facilismo. Sí, es facilismo, es cierto, pero hay que adaptarnos a lo que los jóvenes quieren. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que un joven interprete, entienda una película? Una película que te deje una enseñanza. ¿Qué película últimamente has visto tú, Loli? El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. ¿Cómo ese recorrido por los ríos del Vichada? ¿Sí? Uh-huh. ¿Es el Vichada o el Vaupés? El Vaupés. El Vaupés. Es que Vaupés significa agua. Es decir, es el mito de las aguas. ¿Cómo ese recorrido que hacen en busca de una flor exótica? Entonces, que el joven vea esa película y sienta que está adentrándose en ese mundo hermoso que es Colombia, la Colombia profunda. A ver, yo tuve la posibilidad de conocer Florencia recientemente y me fascinó. Es impresionante uno decir, Colombia es hermosa, es bella, es diversificada. Y nosotros no lo conocemos. ¿Y cuántos jóvenes samarios no conocen aquí la Sierra Nevada? ¿No conocen Minca? No. ¿Cuántos no conocen, por ejemplo, la estrella pluvial del San Lorenzo? No lo conocen. Y ahí nacen 7 ríos. Entonces, tenemos que descubrir a Colombia. Y el cine sirve para eso, para sentirnos orgullosos de lo que existe. Entonces, estos cineastas colombianos están descubriendo cosas hermosas. No la novela negra del narcotráfico, como están haciendo unos cineastas, sino lo nuestro. Es que el entorno creo que es fundamental, por eso siempre me ha gustado de esta nueva educación en Colombia, precisamente escuela nueva, ese sistema educativo, claro. Esa manera de enseñar. Creo que hay que meter más a los jóvenes por ese lado, sí. Que conozcan su entorno. Definitivamente, Loli, pero que se sientan orgullosos de aprender, es decir, La educación es transversal. El conocimiento que tú adquieres hoy, tu mente lo asocia a otra cosa que tú leíste o que vas a leer mañana, o que vas a leer porque tienes un fundamento. Por ejemplo, lo que está pasando, yo me remito siempre al proceso de paz. El proceso de paz tiene unos elementos que tú tienes que entenderlos,
para que, sí, por ejemplo, la revolución, la necesaria revolución para que los campesinos tengan sus tierras, para que el campesino tenga un desarrollo tecnológico que le permita producir con rentabilidad. Entonces, ahí va inmerso una serie de conocimientos agroecológicos de tipo cultural para que el mismo joven diga, oye, sí, esto es posible hacerlo, pero con el conocimiento. Yo digo que la revolución más importante es la revolución del conocimiento, el aprender cosas, el de entender que nuestro cerebro, en los primeros mil días de su nacimiento es cuando se forma el 90% de la arquitectura del cerebro. Por eso es muy importante esta política, esto que está ocurriendo, por ejemplo, con la ley de la primera infancia, que ya es ley de la República, perdón, que es política de Estado, según, sí, un decreto, según una ley, para que el gobierno, para que las instituciones vuelquen sus recursos sobre esos niños desde que están en gestación hasta los primeros 2 años de su vida. Hay que comenzar a formarlo desde ahí para que no lleguen como están ahora en el bachillerato y no saben para dónde van, ni siquiera qué van a estudiar. Mira, ayer una experiencia de unos familiares míos que fueron atracados aquí en Barranquilla, venían para Santa Marta, uh-huh, cogieron una ruta, creo que fue en la 26 con 38 o algo así, y fueron atracados en plena vía pública por un grupo de jóvenes armados con cuchillos, bueno, con pistolas. Entonces uno de los familiares míos le pregunté por qué lo hacía. Así que, ¿por qué hacía eso? Y el tipo dijo, no, le gustaba el dinero. Es decir, ¿cómo estos jóvenes se dedican al crimen? Son jóvenes de barriadas en Barranquilla que se dedican al crimen y que están dispuestos a matar a alguien porque traen un celular. Es decir, ¿cómo ese concepto de vida, ese concepto del prójimo desaparece frente a la opción de conseguir un dinero adquiriendo un celular y vendiéndolo por 100 mil pesos, por 50 mil pesos? Yo digo, ¿qué hacer para que esos jóvenes realmente se resocialicen, si hay posibilidades de que ellos se reincorporen a la sociedad? Es complicado. Es la educación. Es la educación. Es la educación. Félix Pineda Balaguer, le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar con nosotros aquí en Voces Educativas, pero antes quiero que le envíe un mensaje a esos jóvenes que están desubicados hoy en día. A ver, yo diría, ¿sabe qué hago yo siempre o trato de hacer con los jóvenes? Primero los escucho, les pregunto qué es lo que quieren hacer, ajá, si se sienten ellos satisfechos con lo que son. Entonces la persona en un mutismo, primero es un mutismo, ajá, y luego comienzan a soltar prenda. Entonces tú empiezas a descubrir que esa persona tiene unas intenciones, es un ser humano bueno, químicamente bueno, pero que en un momento dado no ha reflexionado sobre la importancia de él como ser humano. Entonces, cuando tú empiezas a encontrar un punto de común, tú comienzas a disertar. Tú comienzas a disertar que estamos en esta vida para vivir una buena vida. No vinimos a este mundo para tener aquí un infierno, ¿no?, sino para vivir una buena vida en la cual nosotros nos sintamos realizados, que le ayudemos a los demás, que mejoremos nuestra situación socioeconómica, también es importante, que hay que trabajar arduamente, que hay que tener conceptos sobre valores y que definitivamente hay que tratar de ser buenos seres humanos. Ese es un trabajo todos los días, tratar de ser un buen ser humano. Yo creo que si nosotros logramos, intentamos todos los días tratar de ser unos buenos seres humanos, habremos avanzado un largo trecho. Félix, que Dios lo bendiga y que tenga un feliz día. Gracias a ti lo mismo, Loli. Gracias por esa posibilidad de dialogar a través de Voces 89.4. Voces 89.4 FM. Tu voz, nuestra voz.